¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, qué bueno, hace mucho que no nos veíamos. Qué gusto de saludarte. Bueno, pues, en el béisbol de las Grandes Ligas, hoy se abre serie los Atléticos de Oakland en contra de los Serafines de California. Tenemos imagen, por supuesto, y podemos ir con mucho gusto. No, es que no me acuerdo de alguna ocasión por ahí ya. Bueno, los Atléticos y los Serafines abren serie hoy por el primer lugar en la División Oeste de la Liga Americana. Un duelo muy, muy interesante. Hasta el momento son 2 milésimas la diferencia. Gracias. Vamos a tener el partido a través de Televisa aquí en México a partir de las 9 de la noche. Y vamos a información. ¿Quién sabe la siguiente información? No, porque creo que me equivocaría. La edición no sería tan perfecta como aquí por aquí. Bueno, dale. Para el día de mañana, 25 de julio, cuando faltan exactamente 3 años para que comience en Barcelona la edición número 25 de los Juegos Olímpicos de Verano, será entregado oficialmente al comité organizador el Estadio Olímpico. Este acontecimiento se ve ensombrecido por las preocupaciones que causa el retraso en los trabajos de infraestructura de los medios de acceso al estadio. Hay preocupación, según dice Juan Antonio Samarán, presidente del Comité Olímpico Internacional, porque no está listo todavía el nuevo aeropuerto, el cruce urbano de autopistas y los hoteles, y aún buscamos el lugar adecuado para celebrar algunas especialidades deportivas. Eso fue lo que comentó Juan Antonio Samarán. Así que... Dime una cosa, ¿cómo le hace uno para hallar su tonito característico para poder hacer las pausas? Para... No te entendí nada, pero bueno, no hay problema. No. O sea, ¿estás diciendo que cantó o qué? No. ¿Cómo le hace uno para encontrar su estilo a la hora de hablar? Ah, pues no, así que no sé. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno, bien. Emocionado, ¿verdad? Realmente perdido. En la inopia de emoción de tenernos aquí. Y falta alguien más, ¿no? Bueno. Mejor vamos a dar. Gracias, es que lo pisaste. En los medios, Toño, tranquilo. No. Ahorita te ponemos a cantar. Bueno. El estadounidense Greg LeMond, que ganó la edición número 76 de la Vuelta Ciclista a Francia, a Tour de Francia. Se dan cuenta que ellas están en el estudio. Tú y yo y Giovanni Amore. Plan.
próximo disco para niños. ¡Dum, dum! ¿Y nos los imaginamos a Dum Dum? Dum Dum, Dum Dum se quedó ahorita guardadito, esperando a salir y a que todos los niños oigan todos los cuentos que les tiene que contar y todas las canciones que les tiene que cantar. Y lo que pasa es que Flan siempre le ha cantado a público de diferentes edades, pero ahora exclusivamente dirigido a los niños, una especie de homenaje a los niños. Qué bueno, esperamos que la próxima vez sí nos traigan a Dum Dum. ¿Sí? ¿Prometido? ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos. ¿Por qué? Nos despedimos de todos ustedes. ¡Qué limitados! ¡Qué limitados! ¡Aquí nos tienen aquí!